Pre-Inca, y lo que se aprecia, este 10% que fue restaurado, reconstruido, sobre de bases originales. ¿Okay? ¿Ok? Por eso les aclaramos que hay una gran parte original que está todo alrededor. 6.000 habitantes, muy importante los Quilmes, 6.000. Y muy importante los Quilmes, dentro de ese gran grupo, los diaguitas calchaquíes, que hablaban la lengua madre, el cacán. El cacán. Y de el cacán quedaron palabras sueltas, nombres de elementos con que trabajaban, conana, cupana, pecana, o nombres de pueblos. Por ejemplo, Colalao, su nombre en cacán. ¿Sí? Ampajango o Quilmes, que la palabra original se pronunciaba Quelmes. Quelmes quiere decir un lugar entre cerros, entre montañas. Entonces, al ingresar, nosotros observamos como muro. Por ahí nos confundimos con terraza, pero no, son las habitaciones, son las viviendas. Esto es una altura del nivel de los techos, porque ellos construían para abajo. Ellos construían viviendas semisubterráneas, por los fríos, por los vientos, y los techos siempre con la madera del algarrobo, la madera del cardón cactus, la rama, la paja y el barro. ¿Ah? Van a haber viviendas muy grandes, porque acá abajo estarían las familias numerosas trabajadoras. ¿Quiénes estaban aquí? Agricultores, recolectores, cazadores, pastores, alfareros. ¿Ah? Cultivaban en la parte baja maíz, papa, poroto, zapallo, y el agua aprovechada de las montañas, de los vertientes naturales. ¿Okay? En la parte central superior ya estaba la gente con mayores virtudes, chamanes, videntes, el consejo de ancianos. Y ven que la montaña hace como una pirámide, en la cima, al final, 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 también encontramos vestigios de viviendas originales, donde estaba el líder, donde estaba el gran cacique. Sé que de acuerdo a la altura iría la gran jerarquía, ¿sí? Después los migradores, a la derecha, a la izquierda, donde controlaban, donde vigilaban, porque realmente los Quilmes fueron muy bravos en el sentido defensivo. O sea, no conquistadores, no expansionistas, sino guerreros defensivos que tuvieron un gran apogeo que duró hasta el año 1480, cuando recién llegaron los incas que venían del Cusco, Perú. Los incas que querían incorporar, los incas que querían sumar pueblo, los incas que trajeron muchos adelantos, mejores manejo del agua, implementan las represas, los almacenamientos de agua. Aún están los vestigios de los incas, de la represa, cerca de aquella montañita pequeña, donde obviamente al haber una represa, una evolución del sistema de irrigación. ¿Ah? En cuanto a cultivos, traen muchas mayores variedades de granos, el metal, el bronce, el cobre, el oro. El Inca lo dominaba a la perfección, potencia, perfecciona, simplemente todo un sistema de comercialización. Porque los Incas, así como lo hacían duplicar, triplicar la producción, también les llevaban parte de la producción. Estradas también. Imponen su idioma, el quechua, llegaron a Mendoza hasta el puente del Inca. En este caso, se habla de un dominio más pacífico. Digo pacífico porque los incas fueron bravos, fueron guerreros. Siempre el de más poder sometería al de menos poder. Pero con estos pueblos se habla de dominios más coordinados, se habla de dominios más pacíficos. Dominios que no duraron no más de 50 años, porque en el 1532 cae el Cusco Perú por los españoles. Entonces los incas pierden la autoridad. Y 3 años después, 1535, ya los españoles llegaron al valle a través de Diego de Almagro, el primer español en llegar. Y ahí es donde se inician las guerras contra los españoles. ¿Ah? ¿Sí? Sí, sí. 1535 llega el español al valle. ¿Aquí? Acá. Ajá. A estos pueblos los unió Calchaquí. ¿Quién fue Calchaquí? Calchaquí fue un líder de un pueblo cercano al actual Cafayate. Versiones hablan de que los españoles le matan al hermano Calchaquí en las guerras.
por eso él se revela y logra unificarlo a todos los pueblos. De esa forma, todos unidos juntos van y destruyen el actual Sancar, el pueblo que está pasando Cafayate. Entonces, en honor a él, hoy el valle lleva su nombre de Valle Calchaquíes. También estuvo Chedelemín por la zona de los Gualfines más a Catamarca, y así, 130 años de resistencia de todos los pueblos contra el español. 130 donde el español no puede dominar, no puede evangelizar, no puede fundar pueblo. Ya en el año 1658, Alonso Mercado de Villacorta, gobernador de Tucumán, obviamente un español, lanza la campaña de conquista definitiva de los Quilmes porque no había forma de finalizarlo. Y en el 1665 los Quilmes son derrotados, los Quilmes son finalizados, son tomados prisioneros más de 2.000 Quilmes trasladados caminando a Buenos Aires como prisioneros por el español, que lamentablemente llegaron muy poco. Hay crónicas donde se habla de menos de 500 personas, otras de más, otras de menos. La realidad es que se fueron desintegrándose y el lugar donde fueron a parar ahí en Buenos Aires se le denominó originalmente como la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes allá en Buenos Aires, que en el año 1812 se dice que muere el último Quilmes. Entonces, a partir de allí se le termina cambiando el nombre de Quilmes. ¿Ah? Fue un pueblo, hoy es la ciudad, quedó el nombre como siempre decía, Quilmes. Entonces, lo que se trata en la actualidad es conservar, porque aún quedamos los descendientes de forma indirecta de los originarios, y lo que tratamos es conservar, no tan solo materialmente, sino también en cuanto a las creencias, la ceremonia de la madre tierra, a la Pachamama. Siempre el 1 de agosto cavamos un hueco a la par del montículo y enterramos los alimentos, las bebidas, los granos de la cosecha. De ese hueco simbolizamos la boca de la madre tierra y le damos de comer a través de las diferentes ofrendas. Entonces, en el calendario gregoriano coincide el 1 de agosto o los primeros días de agosto, que es cuando ellos finalizaban ya ese proceso intenso de cosecha. Se dedicaban exclusivamente a agradecer y a pedir por su actividad. Cuando llega la fecha, todos venimos, participamos, viene el cacique, aún tenemos un líder a nivel cultural que lo elige el pueblo cada 4 años, a nivel cultural, no político. También inicia la ceremonia y bueno, creo que en un gran porcentaje somos católicos por el catolicismo que quedó, pero también está muy arraigada la creencia que fue pasando de generación en generación. Hoy la comunidad Quilmes integramos todos estos pueblitos pequeños que estamos sobre la ruta, que estamos metidos en el cerro. Somos más de 2.000 habitantes entre todos, mezclados ya, por la mezcla que se dio entre el calchaquí, el español, el diaguita, el quilmes, pero bueno, en el fondo la sangre entera y uno lo siente. O el solo hecho de haber nacido en el lugar, por adentro corre ese sentimiento de pertenecer a un grupo unitario. Así que bueno, nuevamente bienvenidos. Siempre por los caminos, al fondo esos cartelitos los van llevando a la parte central, a la montaña, a los migradores. De repente van a ir caminando y van a ver que están parados a la altura del nivel de los techos. Recuerden que eran más profundas las cuevas. En verano eran más frescas, en invierno eran más caras. Faltarían los techos, que eran con la madera del algarrobo, la madera de cardón, la rama, la paja y el barro. ¿Ah? En viviendas grandes te echaban a modo de galería, en viviendas más chicas sin sustento. Y recuerden también que esto es un 10%, fue mucho más grande el caserío. Acá estaban los Quilmes, a poquitos kilómetros estaban los Acalianes, Capinchango, Amalchas, Yachamayos, Colalaos, Condorhuacin, Pasío, Castolombones. El valle estuvo muy poblado, pero el gran grupo, los Diaguita, abarcó muchos otros pueblos más. Los Diaguita abarcó pueblos de gran parte de Salta, parte de Tucumán, Catamarca, La Rioja, inclusive partecita de Córdoba. Es como que Tucumán pertenezca a la Argentina. Es como que Tucumán pertenezca a la Argentina, o es como que la gran nación fueron los diaguitas, pero dentro de los diaguitas estaban los calchaquíes y dentro de los calchaquíes estaban los quilmes. Bueno, posiblemente hayan ingresado por la parte norte de Chile, sí, porque en la parte norte de Chile encontramos palabras sueltas en caca, sí, y después se fueron asentando, se fueron sedentarizando. Bueno, entendieron, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias.
as ruínas de Quilmes e agora indo para Cafayate. Vamos lá. Cafayate é uma cidade do vinho, tem bastante adega de vinho lá. Quem quiser experimentar, vem para Cafayate lá, tu vai poder escolher o vinho que quiser. Vinho bom, sim. Mas a adega lá, tu paga uma entrada lá, tu faz degustação de vinho também. É bem show, muito legal lá. Bora lá que o trecho é grande. Chegando aqui em Cafayate, lugar dos vinhos. As bodegas de vinho, muito bons vinhos. Acima.